que, nunca nos había sucedido que antes de que se abriera incluso la tienda, ya estabais algunas de vosotras y de vosotros, así que nos hace mucha ilusión poder saludaros, daros los sueños días. Sabéis que tenemos por aquí a Pablo González Batista, está por ahí con camisa a cuadros, aquí lo tenéis, a Gustavo Iglesias, lo tenéis también aquí justo al lado, ahí están Rafa, Juan Carlos, la gente de Radio Nacional de España, tenéis ahí también a María Joya Gonzalo, que sabéis que son vecinos, que son también la gente que nos ha ayudado a montar el programa de hoy, así que muchas gracias, muy bien. Me gusta que vaya tirando brío porque vamos a necesitar de ese brío de vez en cuando. Esto es un muy buen programa de entusiasmo, nosotros somos unos flipados, entonces os pediremos ahí aplauso, frenesí, ya lo hemos dicho, ropa interior limpia, que para eso está una hora temprana y venís de la ducha directamente. Así que vamos a hacer el primer juego. Claro, nosotros siempre hacemos, y nos hace mucha ilusión poder saludaros, entonces siempre hacemos el programa y no hay nadie, porque estamos en un cuartito rojo, ¿no? Un cuarto ahí con una luz. Así que vamos a hacer un pequeño juego y un momento en el que yo voy a decir a las 7 en punto de la mañana. Esto es habitualmente lo que nosotros escuchamos cuando decimos sueños días. Y va a haber un silencio sepulcral. Así que necesitamos que se mantenga ese silencio sepulcral. Y luego, cuando yo diga sueños días, vosotros tenéis que hacer... No quiero hacer lo de los payasos, pero joder, ya que habéis venido a amortizarlos. O sea, si digo sueños días, hay que hacer un poco más como de... Exactamente, lo agradecemos mucho. Yo pediré mucho OE, que estas cosas nos va a gustar mucho, ¿verdad? Antes de ir a clase, que eso siempre pues descensa y cuando lleguen a casa, pues ya se duermen antes, ¿no? Ya sabéis que tenéis ahí los piononos, los pulevines. Si queréis tuitear, pues nuestro tuit es @radio3. Que se agradecen los móviles funcionando, pero bueno, yo creo que nadie tiene ya el móvil para que le haga el pirulirulí. Pero bueno, si alguien tiene su pirubirurí, pues que sea de Logoblendian o alguna cosa así para que vaya acorde. O de Lori Meyer, que creo que está el Ale por aquí y así cobra derechos de autor. Gracias por los jersey hawaianos y vuestra asistencia. Eso, estamos aquí hasta las 9, tendremos a los 0. Vamos a tener aquí también a gente relacionada con el champín. Bueno, en fin, un frenesí. Y luego hay una banda que me gustaría comentaros que ha preparado las canciones solo para la ocasión. Así que sepáis que estamos... felices, contentos, y que si robáis un vinilo, pues por 19 pavos ya no lo robáis, ¿vale? Gracias. Venga, gracias, esperamos enseguida. En que sigue siendo hasta ahora el último disco de nuestro siguiente invitado. No voy a decir uno de los padres, ya tenemos ahí lo de Los Ángeles, lo de Miguel Ríos, sino casi una de las influencias mayores que hemos tenido todos aquellos que tenemos orejas y hemos nacido en una cosa que se llama a España, 091 Morente, Evangelista, sobre todo Lagartija Lick. Ante todos ustedes, dentro de la dinastía Arias, don Antonio Arias. De la misma historia, distinto principio y distinto final, versión extendida, la del director, la tuya y la mía, sé también la verdad. Si te llamo no coges, si coges te enfadas, meses sin volver a hablar, borrón y cuenta nueva, nos vemos las caras en un nuevo abrazo. A decir la verdad.
Antonio Arias y los Llora como mujer en representación de la familia Arias. Nada más que la verdad, como dijo Mariano Rajoy, todo es cierto, salvo alguna cosa. Mi realidad sonando desde Discos Bora Bora en Granada. Esta es la ciudad en la cual queríamos hacer esta entrevista. De hecho, esto es uno de los motivos por los cuales queríamos venir hoy a Granada, por estar con ellos en su ciudad. No sé si murieron por nuestros pecados, pero sí estoy seguro de que ellos también han resucitado para salvarnos. 091 o con dos palabras, con todas vosotras, con todos vosotros, los cero. Parece que se lo saben, ¿no? O sea que igual eran estos los que estaban esperando, ¿no? Hoy empieza todo de Radio 3, que está dando ya a su fin, porque van a llegar las 9 en punto de la mañana. Por eso, damos gracias también a toda la gente que ha hecho este Hoy Empieza Todo. Gracias también, a, en este caso, a Don Gonzalo y a Mariajo. ¿Han robado algún vinilo? Por ahora no. Pues entonces esto todavía sigue sin ser un programa decente. Muchísimas gracias a toda la gente que ha hecho este programa. Gracias a Pablo González Batista, aquí lo tenemos. Gracias a Gustavo Iglesias. Gracias a Juan Carlos y a Rafa, que han trabajado muchísimo desde hace un montón de tiempo para que se haya todo bien. Nos encontramos mañana. Gracias. ¿Mañana también? Mañana otra vez. Perfecto. Rock and roll.